Y bueno, y hablando de la SEDENA nada más, de nuevo ha entrado en desacato para transparentar los contratos con comercializadora Antsúa, que es la que tiene los derechos para el uso de Pegasus. Todavía la SEDENA actualmente pues no quiere transparentar estos contratos sobre el tema de Pegasus. Yo tengo otra información. Los que están buscando también meterse en esto para perjudicarnos son los de la Suprema Corte. Ya están sacando una resolución. Ayer, ¿no? En ese sentido. Sí, sobre Pegasus. Y tengan cuidado ustedes del proceso, porque resulta que las notas de ustedes son las que utilizan para golpearnos. Sobre todo el asunto de los militares, que pues la defensa ha ido pues mucho en contra de esta pues administración por las acusaciones que hacen. Y bueno, y hablando de la SEDENA nada más, de nuevo ha entrado en desacato para transparentar los contratos con comercializadora Antsúa, que es la que tiene los derechos para el uso de Pegasus. Todavía la SEDENA actualmente pues no quiere transparentar estos contratos sobre el tema de Pegasus. Yo tengo otra información. Los que están buscando también meterse en esto para perjudicarnos son los de la Suprema Corte. Ya están sacando una resolución. Ayer, ¿no? En ese sentido. Sí, sobre Pegasus. Y tengan cuidado ustedes del proceso, porque resulta que las notas de ustedes son las que utilizan para golpearnos. Esta investigación de Ejército Espía, en el que hace un recuento de cómo es que se ha solicitado por transparencia. Sí, pero no es cierto. Y entonces ustedes publican, por ejemplo, Elizabeth, la nota que difundieron sobre el financiamiento del narco en el 2006 a mi campaña, ¿no es una nota del proceso? Sí, o la nota que toman los conservadores. A ver, es que o ya el proceso de plano ya está de vuelta. Hay una nota que se publicó en proceso, que es la que agarran tanto columnistas y figuras de Twitter y en TikTok, sobre todo en esta cosa que se puede hacer en TikTok donde pones una pantalla verde, aparece en casi todas la nota de proceso en vez de irse a las fuentes originales, que según son las fidedignas de ProPublica y la Dolce Vita. A ver, pero ponla, ¿no? ¿No la tienes? Sí, ahorita es la mando. Pero entonces seguirá sin entregar los contratos por el tema de Pegasus. Esa es la Vamos pregunta. A ver, no, pero estamos hablando también de lo otro, de cómo ya ustedes están como reforma. No, o sea, peor que reforma, porque el reforma ya está descarado, o sea, ya es somos reaccionarios, boletines del conservadurismo. No. ¿Y qué? Así está el reforma. Pero ustedes van en el camino de Carmen Aristegui de aparentar, ¿no?, de que son independientes, porque la verdad del proceso era independiente, pero en la época de don Julio Scherer. ¿Sí? Pero ya ahora ya no. No. Ya están empanizados completamente. Sí, disiento con el proyecto, pues considero que el agravio de la autoridad recurrente resulta parcialmente fundado por las siguientes razones. Uno, que el proyecto señala en el artículo 2, inciso C del acuerdo de Escazú,
que dispone la obligación de los estados de permitir el acceso a cualquier información medioambiental, incluyendo la relacionada con riesgos ambientales y posibles impactos adversos que lo afectan o pueden afectar. Afirma que el artículo 5 del acuerdo retoma los parámetros reconocidos a nivel constitucional en materia de derecho de acceso a la información, aplicados específicamente para supuestos medioambientales, con énfasis en que su interpretación deberá considerarse conforme a los objetivos generales que plantea este tratado internacional, lo que incluye la facilitación de la participación pública y la garantía del acceso a la justicia en asuntos ambientales. Al respecto, estimo que esa regla de publicidad convencional se acota en términos de su artículo 5.2, pues habilita la posibilidad de que los estados puedan denegar el acceso a la información medioambiental, en tanto la restricción se encuentre prevista en la norma internacional y se acredite que su difusión puede afectar negativamente la seguridad nacional, excepción que posibilita la reserva de la denuncia presentada ante la Oficina de la Alta Comisionada en contra de la empresa extranjera en términos de la legislación mexicana, bajo la condición de que se trate de un asunto nacional en materia medioambiental que pueda implicar una afectación al Estado mexicano, en tanto se acredite la necesidad de esa medida. Sobre la actuación de las personas privadas en el artículo 1, último párrafo de la Ley de Amparo y esta Suprema Corte, se ha definido que la actuación de los particulares puede catalogarse como violatoria a los derechos humanos a partir de la valoración de las relaciones jurídicas que tienen los derechos en contraposición con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos. En el caso concreto, atento a lo previsto en el artículo 1 de la Constitución, el gobierno mexicano está cumpliendo su mandato de prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones a derechos humanos, específicamente por las que afirma que fueron cometidas por la empresa extranjera en su carácter de persona privada y particular en contra del medio ambiente. Precisada la delimitación del marco convencional y nacional sobre la información medioambiental en relación con la actuación de personas particulares, el proyecto asegura que la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos no cuenta con funciones relacionadas con la atención de posibles denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por parte de empresas, por lo que no advierte ningún procedimiento en el que pudiera existir una determinación final en la que se pueda atribuir responsabilidad internacional por esos hechos. Bajo mi consideración, parte de las funciones de la Oficina de la Alta Comisionada constituyen la cooperación y asistencia de Estados para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como el pronunciamiento objetivo frente a violaciones de derechos humanos. A pesar de que el proyecto aprecia de manera aparente e indiciaria que la Oficina de la Alta Comisionada no cuenta con un procedimiento expreso que se encuentre relacionado con la atención a denuncias presentadas por los Estados, ello no implica impedimento para que dentro de sus facultades pueda a pronunciarse sobre violaciones a derechos humanos que actores privados puedan cometer dentro de un Estado. La calificación y valoración de las facultades de los organismos internacionales corresponden propiamente a esas instancias dentro de su ámbito interno, a efecto de que puedan cumplir con su mandato convencional, calificación que no corresponde a esta Suprema Corte en el sentido de acotar y delimitar de manera restrictiva las acciones que en materia de defensa de derechos humanos pueden realizar en lo particular por lo que se refiere a las actividades de la Oficina de la Alta Comisionada sobre actos cometidos por injerencias extranjeras privadas dentro de un territorio nacional. Con independencia de que la Oficina de la Alta Comisionada no cuente con procedimiento especial ni expreso para atender denuncias por posibles violaciones a derechos humanos, su competencia material debe ser interpretada en sentido amplio, entendido así que tiene facultades para pronunciarse sobre cualquier violación a derechos humanos con independencia de la forma en la que se haya solicitado su pronunciamiento. En todo caso, debería de ser la propia Alta Comisionada la autoridad que declare su imposibilidad de pronunciarse sobre la denuncia presentada, supuesto que no ha acontecido. Bajo este contexto, la Alta Comisionada cuenta con facultades para proporcionar, por medio del Centro de Derechos Humanos de la Secretaría General y otras instituciones apropiadas, servicios
de asesoramiento y asistencia técnica a petición del Estado interesado y cuando proceda de las organizaciones regionales de derechos humanos con miras a apoyar medidas y programas en la esfera de derechos humanos. Así, dentro del ejercicio de sus facultades de asesoría, la Oficina de la Alta Comisionada puede instar al Estado mexicano para que las Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, pueda pronunciarse sobre la denuncia presentada en contra de la empresa privada. Este grupo de trabajo tiene la facultad de formular recomendaciones en torno a la aplicación de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, por lo que solicita y recibe información de las fuentes que estime pertinentes, como pueden ser los gobiernos, empresas transnacionales y otras empresas, instituciones nacionales de derechos humanos, la sociedad civil y los titulares de derechos. Por ejemplo, este grupo de trabajo emitió el informe sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión en México, en el que emitió sendas indicaciones que las empresas deben adoptar para prevenir, mitigar y remediar consecuencias negativas para los derechos humanos de las actividades empresariales, como las relacionadas con la construcción del proyecto de un parque eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, el cultivo de soya genéticamente modificada en perjuicio de las comunidades mayas de Campeche y Yucatán, la construcción del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan en el Estado de México, el desastre medioambiental cometido en el río Sonora y la grave contaminación suscitada en el río Santiago en Jalisco. En tanto la alta comisionada no tome una determinación final al respecto de la denuncia presentada en ejercicio de las facultades convencionales que le fueron otorgadas por los estados, estimo que resulta indispensable asegurar que cuente con los elementos suficientes que le permitan acordar una decisión respecto de la probable comisión de violaciones de derechos humanos cometidos por la empresa extranjera demandada. Finalmente, el proyecto desestima la relación fáctica y jurídica de la denuncia solicitada respecto del procedimiento arbitral que se encuentra en curso ante la CIADI, bajo la valoración de que constituye un proceso vinculado con disposiciones comerciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunado a que constancias que lo integran como demanda, respuestas, calendario procedimental y envíos de las partes obran en la página de internet de dicho centro. Sobre este punto me permito precisar que si bien se encuentran públicas las partes del procedimiento arbitral en el sitio electrónico del centro señalado, el proyecto no precisa si la denuncia solicitada en materia de reserva obra de manera literal en esas publicaciones para afirmar que se trata de un elemento que permita determinar su entrega a la persona solicitante. Los actos y hechos que motivaron la presentación de la denuncia solicitada se encuentran inmersos en múltiples escenarios de gestión y litigio por parte del gobierno mexicano ante instancias internacionales como es la Oficina de la Alta Comisionada y la CIADI, en aras de salvaguardar los intereses nacionales medioambientales, por lo que necesariamente se encuentran vinculados con el daño medioambiental que fue denunciado, sin que por ese motivo se traten de procesos idénticos e integrados por constancias análogas ni que tengan las mismas finalidades jurídicas o materiales. Es cuanto. Gracias. Ministro Aguilar. Gracias, señora ministra, presidenta. Yo con todo respeto no veo que en el proyecto se esté ni estemos analizando un problema de violación de derechos humanos, ni sobre el conflicto que se está llevando en el arbitraje internacional. Por ello coincido con el proyecto en el sentido de que la información solicitada, y ese creo que es el tema fundamental, no conlleva una amenaza a la seguridad nacional, en tanto que no advierto que su divulgación interfiera con las acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado respecto de otros sujetos de derecho internacional, ni se traduce en un acto de interferencia extranjera en asuntos nacionales que impliquen una afectación al Estado mexicano. Tampoco que su difusión pudiera entorpecer el diálogo o afectar el intercambio de información entre el gobierno y un organismo internacional, pues se trata de un escrito emitido motu proprio por una dependencia nacional y no de información generada, proporcionada o solicitada por el organismo internacional al gobierno mexicano. Además, desde mi perspectiva, lo que la recurrente califica como una denuncia internacional a una empresa estadounidense, más bien resulta de una comunicación que el gobierno federal remitió ante la Oficina del Alto Comisionado, sin que sea posible considerar
como lo refiere la consejería, que se trata de la defensa del territorio nacional y de los recursos naturales del país frente a actos ilegales de una empresa extranjera que produjeran un grave daño al medio ambiente. Pues sin prejuzgar sobre ese tipo de actividades, insisto, no es el tema, realizadas en el país por la empresa Calica, que son las siglas de Calizas Industriales del Carmen, SADCB, subsidiaria de la minera estadounidense Vulcan Materials Company, la recepción de denuncias de estados en contra de particulares por posibles violaciones a derechos humanos, no podría conllevar a algún tipo de pronunciamiento o condena por parte del alto comisionado, ya que no se encuentra dentro de las funciones atribuidas a ese organismo, ni es el tema que estamos analizando.